Jairo Andrés Yate es un deportista barranqueño que se ha desempeñado durante muchos años en el mundo del fútbol. Se encuentra atravesando una difícil situación de salud, por lo que requiere la colaboración de los barranqueños. Es un deportista, básicamente siempre ha participado en el tema futbolístico. Ha sido jugador de fútbol, ha sido también profesor de fútbol y ha sido árbitro de fútbol. Es una persona que, cosas de Dios, en estos momentos se le detectó cáncer y entró en procesos de quimioterapia. Entonces necesita nuestro apoyo, por lo que no cuenta con los recursos para poder movilizarse para el tema de exámenes, y ha sido bastante complicado porque él tiene 4 años desempleado, en los cuales ejercía como árbitro, pero a raíz de esta enfermedad no ha podido ejercerlo más. Por esta razón, sus amigos han organizado una actividad denominada Futboltón, con la que buscan obtener el apoyo de la comunidad del distrito barranqueño. En la cancha de la Cotraeco, el día domingo iniciamos desde las 10 de la mañana. La actividad consiste en tema de venta de sancocho, en tema de bebidas también. También se van a hacer algunas rifas de algunas camisetas. El compañero va a estar con un buzón de donde va a recoger las donaciones que le van a brindar los compañeros del fútbol, familiares, amigos. Cualquier persona está completamente invitada al evento. En este evento se va a poder observar varios partidos importantes con equipos de gran trayectoria. Hemos invitado a equipos, por ejemplo, en Plus 40, que tienen muy buen nivel futbolístico, Plus 35. Van a jugar los amigos de Yate también, con los profesores de Galán. También van a jugar los profesores de la UCC, con los profesores de Inderva. Y finalizamos con el equipo Zarzal y la primera sede Real Barranca Bermeja, donde es el cierre del espectáculo, y esperamos que todo salga de la mejor manera y que nuestro compañero pueda salir muy beneficiado de esto. Sus amigos extienden la invitación a toda la comunidad a que asista, disfrute y apoye a este barranqueño que tanto lo necesita en este difícil momento. La invitación a la comunidad barranqueña este 19 de febrero en la cancha de la Cotraeco a partir de las 8:30 de la mañana, en esta bonita obra social que vamos a hacer a nuestro amigo y compañero Jairo Andrés Yate Téllez, que en este momento está pasando un momento difícil en su vida. Entonces esperamos el apoyo de ustedes, Dios los bendiga. A partir de las 8:30 de la mañana en la cancha Cotraeco, usted podrá asistir y apoyar esta bonita actividad.